Con una inversión de 40 millones de colones se llevará a cabo este 2016 este proyecto tanto al mercado municipal como en la terminal de autobuses de Pérez Celedón. Para concretarlo se espera la aprobación del Instituto Costarricense de Electricidad. José Campos, administrador del lugar, dijo que este será el primer mercado en el país que tendrá un proyecto de este tipo. Todo es parte de un proceso para trabajar en energías limpias en el lugar. Esta iniciativa surge a nivel interno. Nosotros en alguna reunión se dio proyección al mercado, así como otros servicios, y dentro de esta proyección tomamos en cuenta la iniciativa de paneles solares, se le presentó el proyecto al consejo y él los aprobó. Entonces es un proyecto muy bueno, estamos muy contentos. Yo pienso que este año estaríamos iniciando el proceso licitatorio y una vez que se cambie el SIN, yo pienso que ya podríamos dar instalación a dichos paneles solares. La intención es comprar 40 paneles solares, los cuales se utilizarán en la generación de electricidad para áreas comunes como la iluminación. Por esa razón no se incluyen los locales internos, ya que cada inquilino tiene un medidor. Nosotros estamos alrededor de 40 paneles solares que darían abasto a las áreas comunes, electricidad, iluminación nocturna, propiamente de áreas comunes y obviamente del consumo del mercado. Cada inquilino tiene un medidor propio. El tema de los paneles solares es una reversión en la electricidad, en la generación de la electricidad. Entonces vamos a iniciar primero con lo que es consumo de áreas comunes como pasillos, como lámparas externas, la electricidad propia de uso y mantenimiento. Entonces, principalmente ese es el enfoque que vamos a darle. La proyección es que se instale este mismo año. Las municipalidades tienen que dar un rumbo, un cambio en este rumbo que tenemos. Estamos obligados a ser competitivos. Por ser institución pública no podemos quedarnos atrás, más bien tenemos más beneficios para nosotros poder proyectarnos. Parte de esta instalación es proyección que nosotros queremos hacer, no solo en las instalaciones del mercado, sino a nivel de toda la municipalidad. Es un objetivo que se nos ha planteado desde los niveles jerárquicos, entonces nos sentimos muy orgullosos, seríamos el primer mercado a nivel de Costa Rica en hacer uso de la instalación renovable, como es la instalación de paneles solares, y eso nos enorgullece muchísimo y nos llena sobre todo de mucha satisfacción. La iniciativa está incluida en todo un plan de inversión de la municipalidad de Pérez Celedón para este 2016.